Muy buenas, el Pixel Aparato, bienvenidos a un vídeo más, a un nuevo vídeo al canal. Y hoy vamos a jugar, vamos a jugar a Binding of Isaac Afterbirth Plus con el mod de un mod que ha dado mucho juego en este canal, que ya hemos subido mucho. Pero como no habíamos subido en Binding of Isaac Afterbirth Plus, el mod de Undertale ha venido ya, bueno, llevo una semana y media, dos semanas. Pero además tiene una especie de expansión, aunque funciona un poco rara, está chula, es curiosa cuanto menos, añade sus cositas ahí. Y vamos a jugarla, se ve que tiene como un modo nuevo, ¿no? El Grid Mode, ya está puesto con el modo Undertale. Pero nosotros vamos a jugar una partida normal, porque me interesa ver los jefes y tal. ¿Cómo van de nuevos? Ya sabéis, este mod pues tenía todos los personajes de Undertale, tenía un montón de cosas de Undertale. La música cambiaba, me encantaba por la música de Undertale, el aspecto de muchas cosas cambiaba. Y ahora pues ya están empezando a añadir además objetos personalizados, que antes simplemente eran reskins de objetos que existían previamente. Así que vamos a coger, vamos a ver qué personaje jugamos, creo que voy a poner uno random. Y a ver qué nos sale. Y vamos allá. Tengo el pelo mojadito. Es que tengo el pelo tan negro que el gorro no se distingue a veces del pelo. Cuando tengo el pelo mojado, digo, cuando se me seca es más brillante. Pero bueno, vamos allá. Vale, ya estamos dentro. Correctísimo. Vamos a ver si el audio bajito, pero bueno. Va, tira bien, tira bien. Vamos a ponernos los cascos así bien ajustados. Me he comprado una silla nueva. A ver cuándo me llega. ¿Qué está pasando aquí con el cable? Vale. A ver cuándo me llega y ya me decís por los comentarios si queréis unboxing. No sé si hacer un vídeo en verdad solo para unboxing de la silla. ¡Unboxing! Ya tiro por la ventana y la reviento. ¡Unboxing! No creo que lo haga, pero bueno, la enseñaré en un vídeo y luego ya continuaremos con el gameplay de ese vídeo, lo que toque. Dicho esto, sí, los menús son un poco raros porque han cambiado un poco la estética de los menús y están un poco... ahí. Creo que Undying ahora sí es mamá. Habrá que verlo también, ese tema. Y bueno, aquí tenemos personajes, veis que como que cambia la pantalla, se pone así en negro, es una cosa un poco rara. Pero vamos a probar personajes de estos, o vamos a coger algo totalmente random, a ver que me pilla. Epilepsia, y me pilla a... ¡Ah! Guay, yo nada más vueltas cuando veas que eso... ¡Arriel, el señor Arriel! Pues vamos a ver, ¿qué hacía Asier? No me acuerdo, tiene el de este de los corazones, o sea, tiene las 7 almas, que mirad qué bonitas que tienen... Tiene todas las cargas, ¿no? En plan, tiene... bueno, le falta la blanca, pero la blanca es como que está alrededor. Los colorines preciosos. Que pasa que, bueno, los stats que tiene 5 de daño no están nada mal, sus stats. Desaparece la lágrima de una forma un poco rara, ¿no? Al caer al suelo, no hacen splash, básicamente. Y esto, ah, vale, esto es el... Ah, pues está de puta madre, es el... El coso este, el clavo. Bueno, pues habéis visto que han cambiado bastantes cositas Undertale por ahora. Aquí falta splash y animaciones. Pero ya veis, es que este mod me encantaba. De hecho voy a subir la música, porque la música es una de las cosas más bonitas que tiene este Undertale. Es absurdísima la música tan bonita que tiene. Mira en la cabeza de Papyrus ahí en la sala del tesoro. ¿En serio? Esto es bastante inútil, pero bueno. Leo, Stompy. Simplemente pues ahora siempre puedo pisar la roca y ya está. Me lo he cogido porque mira, tampoco es malo. Uy, hola, un segundo. Ay, un segundito. Déjame pasar por aquí que estoy de paso. Ay, me voy, adiós. Encantado de conoceros, bueno, tengo 2 diamantes ya. Buena carta, me mola la camita de... De esto a la entrada del piso, ¿sabes? La camita de flores como un Undertale. Dio muchísimo a que hablar Undertale en su día, tío. Pero muchísimo, yo no sé cómo estará ahora mismo la comunidad de Undertale. Pues ya se ha calmado un poco más los ánimos, pero Undertale en su día fue... Por cierto, nunca llegué a transformarme en Flowey, tío. A ver si lo consigo en un run. Es verdad, creo que nunca... O sí, creo que nunca me llegué a transformar en Flowey. Que Guppy va prácticamente, pero yo no sé. ¡Ah! ¡Quitarse! ¡Señor! Me han golpeado. Me han hecho un golpizo. Espérate. Uy, qué chula la sala de jefe. Creo que es porque es la puerta de Toriel, porque Toriel era la jefa de este piso. ¿What? ¿Qué era eso? Vale, Spin, pero lo han cambiado. Guay, han cambiado las skins de los jefes ahora también. Hostia, qué maravilloso, tío. Qué maravilloso. Está un poco rara la skin. Se sale por donde no es. ¿Y esto qué cojones es? Picture, the end. Vale, es la sad photo. La foto tristona. Vale, pues me han dado, no sé lo que son el corazón azul. Creo que es velocidad de lágrima. Así que guay. Es que tiene las almitas, son los stands, ¿no? Pero es que no puedo saber qué es cada cosa. Acaba de oscurecerse todo, un poquito. ¡Guay! Don't
Dudad. Vamos a romper cosas, tío. Necesito una llave. ¿Y esto? Duct tape. Stack. No me acuerdo qué hace ese trinquetazo. Voy a quitarse en medio momentito, que estoy intentando matar. ¿What? ¿What acaba de pasar ahí con una lágrima? No, tío, no se rompen los portales. Vale. ¡Oh! Quita, 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 quita. Las moscas a morir. Faltan animaciones de muerte, la verdad, algunos bichos. Pero bueno. Es soportable, ¿sabes? Vamos a poner esto aquí. Correctísimo, está más claro que el agua. Son un poco raras las animaciones que tenemos, ¿no? Es como... Para que veáis lo que se notan esas pequeñas tonterías de... Nada, es... Falta una pequeña animación de explotar la lágrima, pero se nota un montón, ¿sabes? ¿Qué es esto? Una píldora. Perks. Hostia, qué bonito, chaval. Sigo necesitando una llave, gracias. Vamos a buscarla, yo qué sé. En busca de la llave perdida. Small Roku. Dame, 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 dame. Perfecto. Yo rompo todo, yo lo reviento todo. Es que me renta romper las rocas para intentar pillar dinero. Porque sí, yo, porque me renta, porque yo digo. Porque luego uso dos diamantes y la liamos parda y 10 de 10. ¡Oh, yes! Y yo, porque tiene un corazón en la cabeza esta gente. La peluca, hostia, encima la llave de gratis, ¿sabes? Vamos a abrir el cofrecito dorado, doradito, doradoso. Y... ¿Señoru? Little Asgore, ¿este es Abel? Ah, no, este es... Joder, macho, le podrían haber cambiado la skin al bicho, ¿sabes? No han cambiado la skin al bicho, en plan, es un bicho distinto, pero... Misma skin. Mismo pelo, misma edad. Oh, mierda, me ha dado. Oh, fuck. Oh, yes. ¿Esto es bueno? No, esto es malo. Mateme si me da igual. Bolso festivo está bien. Y telepills. Me la guardo para el desayuno después. Vamos a meternos un poquito de brío. Bueno, no vamos mal de tiempo tampoco, pero hay que darle un poquito de brío al asunto. Una llave, mi cartica del 2 de diamantes. Me la quedo, me parece muchísimo mejor, la verdad. Telepills no me sirve mucho. Yo molaría que cuando puedes pisar cosas pudiese atravesar esa mierda. En plan, ¡bimba! Reventadillo. Espérate un segundo. Ah, debería. ¿What? Pero y estos jefes, tío, le han cambiado la skin a muchísimos jefes. Yo es que ni me estoy parando a mirarlo porque soy de. Estoy acostumbrado a pasarlo. Y se va. Hostia, qué bueno, ¿no? Hostia, eso es la cola de. Eso es la cola de Gubby, ¿verdad? También llamada de Flowey, pero. El tallo de Flowey, tío. ¡Hostia! ¡Me transformo en Leviatán! ¡Dios! Soy medio Omega Flowey, tío, ahora mismo. Oh, Dios mío, qué puta locura, chaval. ¿Qué ha sido? Ah, el pentagrama. Este. Empieza con el pentagrama este personaje. Hostia, qué guapo, chaval. Transformaseado en Omega Flowey. Si me transformara en Flowey, mola porque soy Omega Flowey 200.000%, ¿sabes? Eso sí, soy más lento. Pero lento, me pesa el puto culo ahora mismo. ¡Muere! Hostia, verdad, se me había olvidado que tenía el mago de Voider. ¡Uy! La garra de perro. Madre mía, pero ¿y este Breaking Run guapo? Hombre, Breaking Run no, pero este run tan absurdamente roto. Señor, señor. Vamos a entrar aquí. ¿Qué me da para los dos? Esto me da tres monedas y me faltarían tres monitas más para pillar la batería. Ahora podemos volver. Qué bonito Snowding, ¿verdad? Es very precioso. Debería dejar de hacer esas cosas. De comerme sitio. A romper. A romper. Ah, son barriles. Qué guay. Mierda. ¿Y esto? Judgment. Judgment. Vamos a ir a por. Blup. Oh, cruzo por medio. Cruzando, gracias. Vamos a ir a por la batería doble. Que ya con eso me pillo dos corazones cada vez que use el coso este, ¿sabes?
No sé si me da el daño dos veces o qué, pero los dos corazones me los pillo. Puedo cruzar el abismo y vosotros no. Y no debería estar haciendo esto de comerme. Te rompes cositas, ¿sabes? Están por la cara. Espérate. ¡Señor! Gracias. A ver, dame. Que soy Omega Flow y nadie puede interponerse en mi camino. Nadie. Soy el señor del mundo. Mundialillo. Vamos a por todas en este run, ¿eh? Yo voy a ir a por todo, o sea. Por lo tío que me estás diciendo. ¿Y estas cosas están de gratis? Uy, hay una sala secreta por aquí. ¿Derecha o izquierda? Derecha, perfecto. Es que vosotros a lo mejor no lo oís bien, ¿vale? Pero se oye. El tema de la sala secreta se oye. Vamos a pegarle un bombazo al tonto este. A lo mejor pillo salita secreta también en este piso, ¿sabes? Dios, se abre la boca con la roca todo rara. Todo bugueado, amigo. Hay otra sala secreta por aquí. ¿Para qué lado? Es la pregunta. ¿Para abajo o para arriba? Solo tengo una bomba. Es un 50-50. Ah, estaba a la derecha, mierda. It was in the right place. Oh, la bolsa de runas, pero gratis. What? ¿Pero qué quieres, Cortana? Pero gratis, guapa. What the fuck, pero ¿por qué Cortana me salta de vez en cuando de random? Es que es cuando digo hola, pues Cortana se vuelve loca. Otra vez que me he saltado el jefe sin darme cuenta qué coño era, pero what. Ah, es la mejora, ¿no? Tírale fita. ¿En serio? Guau. No sé lo que es esto, pero es cosa de Flowey. Partnership, that's a wonderful idea. ¿Qué he cogido? ¿Qué acabo de coger? No lo sé. Y esto es el libro de los siete pecados. Eso que hay ahí. No sé qué acabo de coger. Partnership. ¡Hostia, la cabeza de cabra! ¿En serio? Oh, de puto frío además. Dame, esto me va a venir bien. Normalmente no me vendría bien, pero teniendo en cuenta que voy muy lento, o sea, no me vendría bien. Normalmente sería una mierda de ítem, pero teniendo en cuenta que voy bastante lento, en este momento me mola. Me mola tu rollo, compañero. ¿Qué dices? Esto es la cabeza de Guppy. La acabamos de pillar por la cara. O sea, nos falta un ítem de Guppy. O sea, la cabeza de Guppy, lo que sea. ¿Esto qué es? ¡Ah, la máscara de infamia! ¡Y yo! Soy un puto engendro, soy Metatón Flowey cosas. Mira qué guapo ello. ¿Qué pasaría si Metatón y Flowey se fusionaran? Esta mierda me encantan, tío. Está bastante molongo. Oh, y hay una sala secreta por aquí. I can see forever, de puta madre. iPhone pills. Mira, tienda de gratis, o tienda o lo que sea que es. Ah, mira, una biblioteca. Y la musicota esta. Mola, bueno, vamos a Satanic Bible. Y esta runa es Agalaz. No me sirve en nada. Sigo el Judgment. No sé por qué lo llevo todavía, pero yo qué sé, ellos, dejadme en paz. Me falta un ítem de Flowey para convertirme en Flowey. Va a ser un rank muy tocho este, ¿eh? Joder, pero no hace más que tocarme mierda. Hostia, este jefe mola batela. Este vale, este es el tonto este. El Hound, ¿no? Sí. Mira lo que es, qué feo, el hijo de puta. Ah, toma por culo, venga. Ah, es verdad, es que aquí había más chicha. Espérate un segundito. Uy, me han golpeado. Hala. Aparcado. Me quedo sin llaves, pero da igual. El tema de la cola de Guppy, claro. ¿Os acordáis en el round de ayer, tío, que tenía un montón de mierda y no me salían apenas cofres y ahora me está saliendo toda la vida? Brand Rune. Dime que es una trampilla. Oh, Brand Rune, Agalaz. Y ya no me ha soltado nada otra vez. ¡Oh! ¡Cuidado! Estoy por entrar. De hecho, sí, creo que voy a entrar a la tienda si la encuentro. 29 moneditas no están nada mal, la verdad. Estoy jugando normal a todo esto, ¿verdad? Sí, estoy jugando normal. Por los loles, no me di ni cuenta, la verdad, cuando lo puse. Y yo.
Estos son cacas, ¿no? Míralo, son caquitas, tío. Los putos froggits estos son cacas. Qué lástima de gente. Hostia, estos eran los noodles estos. ¿Este cuál era? Este es el que daba rango. Pues no viene nada mal el rango, la verdad. Nada mal, y el pendiente de corazón tampoco me está sirviendo de nada. Ni siquiera estoy usando lo que me da vida, pero es que... no sé. Como... ¿para qué, sabes? Para... no, 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 no quiero entrar a la sala de boss todavía. No os he pasado ni por la tienda. Espérate, vamos a aprovechar ya, anda. Ya que hay dos baterías, vamos a ponernos full vida, yo qué sé. Pero que no me has pasado todavía ni por la tienda ni por la sala de tesoro, ¿eh? Vamos con un poquito de prisa, no mucha, pero un poquito sí que hay que correr. Vale, espérate un segundito, que me he rayado. Me ha rayado la tienda. No veo nada, o sea, no veo un carajo. Vale, esto es el amigo, ¿no? Spider-Mod. Correcto. The Sun está muy bien. Perthro está todavía mejor. Y hay otro ítem o algo, simplemente ya vida y baterías, ¿no? No hay nada más. Pues me he llevado el Spider-Mod, que mola bastante. No estoy ni cogiendo las cajitas de regalo, tío. Y por ahí había llaves que podía pillar de gratis. No sé por qué no las estoy cogiendo. Me voy a tirar de Sam por tirar, porque ya que no me lo voy a llevar, me voy a llevar Perthro. Pero vamos a coger llaves y cosas de gratis, ¿sabes? Y vamos a entrar a la sala secreta, por Dios. ¿Esto servía de algo? Pues casi no, pero vale. Hombre, son bombas que luego pueden servir. Y la sala del tesoro, pues obviamente a tomar por culo. Es pequeñita. Cuidado, no vayamos a pisar ahí, que la liamos. Que me quedo sin una sala de demonio y todo, ¿eh? Que es que, hostia, la cabeza de cabra me ha tocado perfecto, porque me han salido dos salas de dos pisos y las dos eran guachis, ¿sabes? Tío, y esta mierda, no paran de soltarme bolsitas asquerosas. ¡Oh! Se bañó. ¿Te bañaste? ¿Qué era esto? Golden Flower, tío. ¡Ah! ¡Hostia! Quedado sin querer a salir. Me disculpen ustedes. No es la primera vez que me pasa, ¿eh? El Golden Flower Tea, este, el vasito de leche. Vale, pues debería empezar a darme prisa porque tengo... voy a tener 6 minutos para llegar a borras. Y me gustaría llegar, la verdad. Me gustaría hacer bastantes cosas, ya que voy fuerte, ¿sabes? Ahí potentorro. Es que quiero hacer un run muy tocho. Dios, ¿y esta mierda? Destruida. ¿Confirmamos que destruida? Venga, ya, y me dan esto, ¿sabes? Y me dan esto. Que viene de puta madre. Hostia, tío, no, las guadañas. Y el frisk ese no me acuerdo cuál era. Creo que es un amiguito normal. No me lo voy a coger porque es que no sé ni lo que es, si os digo la verdad. Así que nada. Guay, ¿eh? Este juego es muy difícil, como todos podemos ver. Nos vamos de aquí. Vamos a correr. El perro a lo mejor lo puedo usar más tarde en algo muy tocho, como borracho o algo así, ¿eh? Ta, señora, empieza el rush. Hostia, es que tengo que hacer esto. No me jodas, tío, es que hay que. ¿Esto qué son, Gurlings? No sé ni lo que eran, tío. Yo solo sé que los he matado muy rápido. Se han ido muy rápido al peo. Vale, pues me he perdido 3 llaves por realmente no gran cosa. Pero bueno, venga. No pasa nada, este juego es divertido igual. Yo esta parte me encantaba, la de la catarata. Buah. Porque está en Waterfall, ¿verdad? No me he fijado en el piso que ponía. Bueno, pone Necrópolis 1, pero es que son cosas que no están cambiadas. Es un mod doble, creo que no lo he dicho, ¿vale? Pero es un mod doble el que yo estoy jugando, porque se me olvidan las cosas. Esto es una mierda. Perthro. Pues lo podría haber tirado antes de cogerme. Bueno, a ver, era vida, pero yo qué sé. En verdad no está tan mal. Tampoco lo vamos a quejar. Que me quejo de todo ya. Pa. Espérate, que soy subnormal. Exactamente. Da igual, hay vida. No ocurre nada. ¿Qué está aconteciendo? No acontece nada. Corrar un huevo, tío. ¡Uy, un perrete! ¡Un perrete, amigo! Sala secreta, aquí. Puede ser. ¿Dónde puede estar la sala secreta, tío? Ah, al lado de aquí puede ser. No, aquí no puede estar. Vamos a tirar un perthro, ¿eh? Pues yo qué sé, por tirar, mira, Bumbo mola bastante. Es que no sé dónde puede estar. Puede estar aquí, tal vez. ¿No? Vale, está sin duda aquí. O sea, en plan... abajo de la otra, vaya.
Yo me entiendo. Hostia, The Emperor. Vamos a correr, vamos a darle un poquito más de brío al asunto. Que esto no puede ser, Perthro, sí, lo que tú digas. Me han quitado vida, amigo. Ta, ta, ta. Exacto. Era donde yo suponía que iba a estar. Tower. Ten Flakes era... ¿Qué eran los Ten Flakes? Ni puta idea. Dios, acaba de sonar mi puerta muy fuerte. Espero que haya sido el viento. No, no es el viento. Voy a ir un segundito. Aquí estamos de vuelta. ¿Esto está grabando bien o qué? Sí, aquí estamos de volvida. Y no me acuerdo ni lo que estaba haciendo. Un segundito, que coja esto. Eso. Para asegurarme de que no me sale grida ahí, ¿sabes? Que me ha salido justo en la puerta. Hay casi forever, no sé por qué no me lo tengo tirado. Y bueno, suficiente. He comprado por comprar lo primero que he visto, pero... Creo que es el best friend forever, ¿no? ¿What? Hostia, vale. Es el dado 6 de suelo, ¿no? Mejor no entrar ahí. Better not. Bueno, tampoco. Y las risas. No, no, no vamos a hacerlo. Vamos a llevar un run normal. Despiseo ha traicionado a todos. Lo sé. Pero quiero terminar el run bien. En plan, quiero hacer el flowy y todo. Si no tuviese que hacer. O sea, si no quisiese hacer flowy, pero es que nunca me lo he hecho, tío. Me hacía ilusado. Aquí está en medio, bicho. Vale, entonces ya hemos estado en todos lados. Uy, cuidado. Que me disparan. Uy, una caca rosa. Que a veces no sé qué es qué, tío. Me tiene súper rayado los... ¿What? ¿Y esta mufeta aquí? ¿Hola? ¡Ah! Era una caja de reroll. ¿Lol? What the hell? ¿Qué cojones? Pues nada, yo me lo creo. Si tú me lo dices, yo me lo creo. Sea lo que sea, muere. Es un Loki, ¿verdad? Es un Loki. Correcto. Es un pajarito Loki. Está todo Loki. Qué gracioso. No, tío, Krampus no. Menos mal que tengo esto. Vale, la bola de carbón me parece bien. Me parece un buen ítem. Esto es que no me fío nada de bicho ese. Yo lo voy a cambiar. Me ha gustado más esto, ¿ves tú? El tema de la velocidad de ataque. Esto es un Argith, que no está nada mal. Pero me ha gustado más el de esta velocidad de ataque. Es que eso tenía pinta de familiar. Ah, claro, a lo mejor es Little Loki, ¿no? No, en verdad no tiene por qué. Bueno, no sé. Vamos a correr un poquito, que va siendo hora, que me quedan 2 minutitos para llegar a por Rush. Que debería poder llegar. Y también vemos si mamá es Undyne. De Undyne. Hostia, ¿esto qué es? La cabeza de Temi. Te vas a la mierda, amigo. Te vas a la mierda. Te vas a la puta mierda ya. Ya está, se acabó el run. Run rune. ¿Qué he tirado? No lo sé. Me da igual. Ta, 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 ta. Se acabó el run, tío. La cabeza de Tami, ¿sabes? Que pone Temis en vez de Tami, pero yo... A mí no me engañas. Yo sé que es Tami. Si no veo al jefe, me da igual, en verdad, ¿eh? Uy, coño, hemos llegado a mamá, es que ni me he fijado. Hostia, lanza, tío. Pues nada, esto ha sido mamá, ¿qué os ha parecido? Voy a tirar por la ruta genocida, que la ruta genocida es la de Sans. Y vamos a pegarle a Sans una paliza. ¿Qué es esto? Creo que es un Incubus. Eso es correctísimo. Y esto no sé lo que es, pero yo me lo cojo igual. ¿Little Gaster es Little Brimstone? ¡Ah, es el Dimensional Baby! Hostia, vale, guapo. Ya vamos a ver qué hay aquí. Un segundito. Quería ese corazón azul, un cáncer. Tú sí que eres un cáncer, Hostia, el ojo ese suena a ojo de Belial. Distant Friend Pellet. Ah, no, pues es una mosca de mierda. Yo qué sé, yo me la he cogido por coger. Dios, ¿qué hablas, chaval? El damaje. El damaje, amigo mío. Se te va la olla. Un segundito. Aquí todo el mundo quiere morir un poco. Venga, a tu casa, amigo. Voy a tirarme a alguien de eso y a la mierda, ¿sabes? Y aguantamos aquí. No sé qué eres. Ah, vale, eres de adversary. Todo lleno de cosas súper raras. Me estoy volviendo loco porque no entiendo muchas cosas que son, ¿sabes? Que es normal, pero yo qué sé. Y, hostia, hasta bloque, ¿en serio? Pero así como jefe por la cara. Oh, este me encantaba. El sireno. Que te peleabas con él. Decía, yeah. Que hace unos pulsacos guapos. Y el Beggy asqueroso ese.
Que le podías pegar bocado, yo le pegaba bocado. ¿Qué jefe era Asgore? Que me acaba de salir. Ah, que no estaba muerto. ¿Qué eres, amigo? Ah, es de Fallen. Mira, los dos Asgore pequeñitos. Ahí toca guay. Bueno, vamos a dejar que Bumbo siga pillando moneda y ya está. Tampoco molesta que... ¿Y yo y este? Hay un montón de mierda ya, joder. Es que cada 2x3 me están soltando bombas, me están soltando cartas. Y yo ya no sé qué hacer, y yo, con todas las cosas que me dan. Se vuelve uno loco, ¿sabes? ¿Quién será Hash aquí? Ah, sí, era Amalgama. Hash era Amalgamite de ese. Amalgamite. Amálgame la vida. ¿Y este? Vale, este es un ángel. Este también que está al lado, la pareja de perros, supongo que será uno cada uno, ¿sabes? Igual que Fallen y Adversary. Hostia, mira, mira el... Este no sé, este van a estar los también. Yo ya no entiendo nada, tío. Este sería Gurdy Jr., asumo. Ay, que no lo he visto venir. Me lo he comido y esto es Agalaz. Pues a la mierda todo. A tomar por culo. Ala, y esto es... Hostia, botón de reset. Es un poco puta mierda, la verdad. No hay ningún Perzor por ahí. Un Ansuth. Me voy a llevar el Ansuth, creo. Botón de reset es que es basura, ¿eh? Pero basurísima infecta. A ver, puedo volver antes del Borras y cogerme otra cosa, pero... Eso no sirve para nada. Pues nada, me quedan un 2 pactos con el demonio y me queda... Lleva quedando un ítem de Flowey un montón de tiempo. A ver si va saliendo. Ahora faltaría que me saliese Wombo aquí y me cagaría en la puta, tío. Muy fuerte. ¡Señor! Uy, no me bajes la vida más, ¿eh? No me bajes la vida más que me enfado. Señor. Sí, sí, contadme más. Para arriba. ¿Qué paso hasta de coger las cosas, ¿sabes? Voy a hacer un poquito de speedruneito. Mi arma. Vale, vamos, moneda. Dejaría de escoger ese Bumbo, pero Bumbo va a tardar mucho en cogerla y paso. Hay una sala secreta por aquí en algún lugar. Aquí está. No sé por qué puedo verla. Ah, pero me he tirado Ansus, claro. Claro, amigo. Uy, esto es todo luminoso. Todo luminosillo. Oh, me bañé. ¿Qué era eso? ¿Dónde está? Esto dime que es un Perzor. Hostia, qué grande, chaval. Qué grande ese Perzor por la cara. Uy, la hermana Piz. Esta no tiene todavía transformasado. Ya ves tú, ¿sabes? Ya ves tú. La hermana Piz. ¿Qué es esto? Yo me lo cojo. ¿Dónde reside? ¿Esto era vida? Sí, era vida. Nada, vida no está mal. Esto es bueno, seguro. Soulless, vale, eso era Abaddon, así que era bueno, yo lo sabía. Y la bolsa de hojas, que tampoco está nada mal. Bueno, he pillado Abaddon, que me da más daño, básicamente. Que debería haber roleado mejor la bolsa de hojas. Que muchas cosas no sé qué son, pero tío, ¿por qué no me sale Flowey? Oh, Loving Crisis. Pero miradme qué clase de engendro soy ahora mismo. Es increíble, tío. Soy el rey. Hay aquí una fiesta montada increíble, pero paso de toda esta gente. De estos también paso, porque de todo lo que no sea... Te fuiste al peo, amiga. Señor. Paso a coger cosas. Es que paso, tío, paso. Porque me dan tanta cosa ya. Y yo con un perzo lo veo que chuto. No sé si aquello será otro perzo o qué, pero... Pero no. Que tengo... Ah, tengo que matar al tonto este asqueroso. ¡Uy! Eso ha sido sin querer. Es que no veo bien, tío. Ahí está. Pone todo muy nervioso. Esto es un vercano. Lo voy a tirar ya que he pasado por encima. Dios, pero es que eso es absurdo, ¿no? Vamos a la secreta por algún lado aquí. Paso. Otra sala limpita. Dios, verás. Madre mía, pero qué abuso, chaval. ¡Ajá! No puedes llegar a por mí. No llegas, inútil. Y es que hago un daño absurdísimo. Ya tengo 99 monedas, ya no me vale ni la pena seguir cogiéndola. Podría la dar room. De hecho, aunque haya cogido el Polaroid, creo que iré a por Delirium, ¿eh? Así que no flipé mucho. Básicamente, pues porque me apetecía por Delirium. No sé por qué he puesto una bomba ahí cuando no hacía falta en absoluto. Soy una persona inteligente, me dicen. ¡Oh! ¡Hostia! El. Thought Glove. Es Steven, básicamente. No sé por qué lo han llamado así y tal. El guante duro. Al negrazo de Steven.
Ah, muere, jefe, muere, anda. Así. Ah, ay, es verdad, era metatón. Hostia, le han puesto ojos metálicos ahora. Eso está guay, ese pequeño resquineado y murió. Pues más o menos, pero no del todo. Ahora sí. Vamos a por Hash, ¿no? Sí, sí, tú pilla, pilla. Pilla lo que tú quieras, amigo. Hostia, Duality es que ahora es una mierda. Y el Azame. Lo roleo. Hostia, el ojo de Belial. Es que me dices, chaval. El ojo de Belial es una. Es una rotura absurdísima. No seré Flowey, pero al menos soy Omega Flowey. Omega Metatón, tío. Omega Metatón. Me encantan los combos estos raros, tío. Debería poner el nombre a los. Hostia, cursos de pollas en vinagre. Y esto es un. Little Mad Dummy. ¿Qué coño es el Little Mad Dummy? ¡Ah, Isabel! ¡Hostia! Pues ya hemos ganado, ¿no? Yo aquí preocupado, ¿sabes? ¡Ajo! Pues vaya mierda. Y el otro es arriba. Fresh Lassis. Es la 2020. ¡Hostia! Pues esto está muy roto. Gracias. Gracias. Y aquí pues vamos a comprar todo lo que haya. ¿Qué más da? Placebo. Y esto es un Red Candle. Pues eran puta mierda los dos. Gracias, ¿eh? ¡Hoy! Pues a matar al jefe así, tal cual. Oh, se ha abierto la puerta del laboratorio. ¡La amalgamata! Como tú quieras llamarla, me da igual. Mira. Hostia, es que el momento que empieza a soltar moscas es absurdo el daño que le voy a hacer. Pero bueno, igualmente es que le hago muchísimo daño, ¿sabes? No. Que sí, que el jefe que es y tal y se pone escudos, pero me la suda, o sea. Oh, ha cambiado la música. Hostia, me han cambiado las lágrimas también. Que no, tío, no me mola. No sé, no me mola mucho esas lágrimas. Ten, ten. Ten, ten. Ten. Son como raras de esquivar, ¿eh? No, no te creas tú que esto está bonito. Ten, ten, ten. ¿What? ¿Me acaba de soltar? ¿Pero por la cara? Hostia, no, no, la curse de Skull no, por favor. Mira, 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 cosa más absurda el daño. Suelta mosca, tú suelta mosca, nos vamos a reír. Lleno de monedas, chaval. Bumbo tiene que estar. Mira, mira, mira cómo aumenta el daño. ¡Wow! Pero tío, se te va la olla. Señor. Señor. Lo que sea que está sacando, muerte a todo. Oh, lo estoy reventando bastante más rápido de lo que creía, Mira la vida. Muere baja. Mira. Y murió. Lo he matado bastante más rápido de lo que pensaba que lo iba a matar. Y ahora vamos a abrir la otra puerta. ¿El rango cómo lo llevamos? Si yo me bajo el rango, ¿dónde se acaban las lágrimas? Realmente da igual, tío. Tiene bastante rango. Mira, quedas con la mosca. Bueno, el bicho ese sigue cogiendo cosas. Vamos a. Para, por favor. No te vuelvas loco. Oh my god, ¿en serio? Espérate que todavía me transformo. ¡Oh! ¡La pata de Gupit por la cara, chaval! Pues soy Flowey, tío. Pues soy Flowey-aso. Soy Flowey-aso, pero muy a lo bestia. Omega Meta Flowey, chaval. Omega Meta Flowey. Ahora sí que está completo esto que es de regalo. Esta es la cabeza de Bob. Te regalo, amigo. Y para adentro. ¡Bim! Ha estado muy top esa mierda. De repente. De Void. Me voy a reventar a todo lo que se me cruce por el camino, vaya. ¡Señor! Todos muertos. Esto va a ser muy, muy fácil. Un perthro, pues, de regalo, ¿sabes? Yo qué sé. Si lo quiere alguien. ¡Ay, me han hecho daño! ¡Cuidado! Bueno, debería no tampoco suicidarme, ¿sabes? Tampoco es cosa. ¿Te imaginas me sale Delirium a la primera? ¿Qué es esto? Te lo toma. Pues te lo toma muerto. ¡Uy, un Hashi! ¡Hashi! ¡Yoshi! Ha molado un montón el Bumbo. Como me manda. Y un Bumbo MVP, chaval, de la partida. El Bumbo es el nuevo Abel, La verdad es que Bumbo siempre me ha gustado mucho, tío. Es un. Me mola un montón, yo qué sé. Es Bumbo, tío, es Bumbo. Bumbo One Coin, pues Bumbo se da coin. Que vamos a hacerle, ¿sabes? Taratatarata. Está haciendo un run bastante corto. O sea, vamos a arrasar muy fuerte con todo. Pues estaría bien tener un mapa de algún tipo. Así me toca Ansuth, creo que era, en la runa de visión. Y ya no quiero más cosas. Y yo lo que no tengo son llaves, Un millón de bombas y de todo, pero. Eguaz. Creo que Eguaz no funciona aquí. Correcto. Bueno, también puedes salir de aquí una carta del mundo.
Aquí dos jefes. Sans. Mira, vamos a verlo a todos. Vamos a matar a todos. Sans, a todo el mundo, ya, a todo el mundo. Hoy muere todo el mundo aquí. Vale, Sans no madura mucho. Pobre Sans, tío. Pobre Sans, pobre Sans. ¿Aquí qué tenemos? Childrake. ¿Supone que era un jefe eso? No sé, ha desaparecido, se ha volatilizado. Venga, otro jefazo por aquí. A la puerta del boss, por cierto, es la misma, siento, ¿vale? Que no... Antes había hecho una suposición que no era. Final Froggit. Final Froggit. Toma Final Froggit. Toma Final Froggit. Oh, esto me mola. Me mola tirarlo porque así básicamente pues no tengo que limpiar sala. Que igualmente no iba a tener que limpiarla porque ya es tú. Señor. Oh, hija de puta, ¿eh? Señor. 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 Hostia, se ha quedado vivo. ¡Señor! Ya me mola un montón verle la vida bajar a lo bestia. A tomar, no sé lo que es que no sé lo que hay en cada sala. Snowdrake, ¿sabes? Snowdrake, dice. Anda, vete a la mierda un rato. Snowdrake. Snowdruk. Ansud, gracias. Perfecto. Hostia, no es grande el piso ni nada, ¿sabes? Esto no lo he abierto. Paso de coger nada. Vale, pues quedan unos cuantos jefes. A ver si me da para matar varios jefes antes de Delirium. No me apetece ir a por Delirium muy rápido. Pues sala secreta. Y sala de cosas. Venga, hasta luego. Paso de coger nada, en serio. ¿Delirium para cuándo? ¿Tú qué? ¿Sale o qué? Venga, hasta luego. ¡Metadón! Vamos a matar a todos Dios aquí, ¿eh? Ah, pues ya está. ¿En serio? Pobre Metatón, ¿no? Me estoy cogiendo las llaves. Pero pobre Metatoncio. Te fuiste muy al peo, amigo. Ewaz. Ewaz no, yo sigo queriendo Perthro. Pues me la he cogido al final Ewaz. Ah, me da igual. Es que me da igual. Si es que ni la voy a usar. Si es que esto ya está hecho. Uy, un minimush de gratis. Qué guay la música del boy. The Gate, ¿sabes? The Gate. Pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿qué me estás comentando tú a mí? Me queda un jefe ya, ¿no? Pues mira, el último va a ser Delirium, perfecto. Vamos a ver qué es Delirium, que... No sé, lo tengo ahí la curiosité de Delirium. ¡Gaster! ¡Oh! Tiene sentido, tiene sentido. No lo había pensado, pero tiene muchísimo sentido. Hostia, lo estoy reventando, ¿no? Tiene muchísimo... ¡What the fuck! ¿Le han tocado algo o es que iba absurdísimamente roto? Pero, tío... Lo he reventado. Yo creo que nunca he reventado tan rápido a Delirium. La primera vez. La primera vez que maté a Delirium lo reventé igual de rápido. ¿Os acordáis? Fue bim y a la mierda. Vamos a hacer la entrada con explotido. Exploto y rebota y para adentro. Pues eso ha sido el vídeo de hoy. Un vídeo así otra vez con Undertale. Ya sabéis, este mod me encanta, me fascina un montón. Por la música y todo el tema. Dios, qué ganas tengo de tener mi silla nueva para hacer estirarme para atrás y mala mierda. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejad un like y un comentario. Y por mi parte, nos vemos en el siguiente vídeo. Deadpixel, cierro.